Hola, mi nombre es Juan Mosquera Restrepo. Soy escritor, soy comunicador social, periodista y varias cositas más. Hoy estuve en Realidades Mutantes. En esta conversación de Realidades Mutantes hay muchas palabras, pero más que eso, hay muchos silencios. Yo quisiera que escucháramos también lo que el silencio cuenta. Conversamos y hubo lágrimas, y esas lágrimas también pueden ser de alegría o simplemente porque nos conmovemos por esta alegría de estar juntos, porque siempre hay algo en otro que habla de uno mismo. Este libro se titula Estaba en llamas cuando me acosté. Para escribirlo sucedieron muchas cosas. Una de ellas es que viví mi vida, o al menos la que he vivido hasta ahora. Muchos años están aquí en estas páginas, que se leen tal vez en tiempo muy breve. Decía Pilar Quintana al respecto de este libro, advertencia, lea bajo su propio riesgo, este libro duele. Yo quisiera, si me permiten, traer a Alejandra Pizarnik, que decía que para que un poema estuviera completo tenían que suceder tres instantes. El primero, que el poeta tuviera el poema en su cabeza. El segundo, que el poema estuviera luego en el papel. Y el tercero, que un lector tuviera ese poema en el corazón. Para que este libro esté completo, como en el poema de Pizarnik, yo quisiera que ustedes lo leyeran. ¿Por qué? Porque tal vez adentro hay un espejo en el que nos podemos reflejar todos. Me di cuenta que me pusieron un espejo enfrente, pero en ese espejo no solo me reflejé yo, sino la historia de muchos. Me conmovió mucho estar aquí. Me dan ganas de escribir después de haber estado conversando aquí. Me dan ganas de abrazar después de haber estado aquí. Y quisiera que ustedes también se den la oportunidad de abrazar, de llorar, de reír, de escribir, después de escuchar lo que hicimos hoy aquí.